para Dios por sobre todas las cosas. Padre querido, es el primer mandamiento, y el hombre los ha violado muy tristemente por falta de entendimiento, poniendo dioses delante de mi Señor, que no se mueven y no tienen sentimientos. No hablan, no escuchan, ni tampoco pueden ver. No sienten nada porque no tienen aliento. Es tan grande la ignorancia sobre este firmamento. El hombre vive engañado sin cumplir los reglamentos, adorando dioses falsos que no tienen fundamento, hechos de yeso y papel, de madera y de cemento. Por eso es que este país es un mar de sufrimientos, porque dejaron a Dios por seguir un monumento. Tanto que sufre este pueblo, pero no agarra escarmiento. Deberían de corregir ese mal comportamiento. Te doy las gracias, Señor, que estás en el cielo, con toda el alma, por darme el conocimiento, para que yo te sirva de corazón, con mi mente, con mi voz y mi talento. Mi Padre amado, desde que te conocí, hay paz en mi corazón, por eso vivo contento. Te doy las gracias por ese amor tan bonito, que vive en mí y me sirve de alimento. Estás en mi corazón y aquí en mi pensamiento. Ayúdame por favor, no me dejes ni un momento, porque no quiero volver a ese mundo violento, donde el odio y la maldad reina por los cuatro vientos. Me da dolor y tristeza, y en el alma lo siento, cuando veo la humanidad llena de resentimiento, matándose uno con otro, violando los mandamientos que dejó escrito el Señor en el Nuevo Testamento.